Hola a todos. Hoy he pasado por un chino y he visto esta caja para organizar las gomas, que está bastante bien. Me ha costado, como podéis ver aquí, le he dado la vuelta, 3,50. Y bueno, es una caja doble. En esta parte llevaría, si la abrimos, es de este cierre que lleva el circulito este que gira la tapa completamente. No es de estos que luego se te acaba aquí partiendo. Y lleva estos compartimentos. Lo que menos me gusta, que son fijos. No, hay otras veces que hay cajas que son para herramientas. Y estos, los separadores, lleva aquí unas ranuras y se pueden cambiar y poner. Si necesitamos uno más grande, de este tamaño, por ejemplo, pues este de aquí no estaría puesto. Pero bueno, estos no se pueden mover, como ya veis. Trae 19 cuadraditos aquí arriba. Y bueno, para poner las gomas está bastante bien, aunque yo ahora siempre compro las bolsas de un color solo, no las suelo comprar variadas, no me gusta estar luego separándolas. Y bueno, por aquí este lado es así, le damos la vuelta a la caja y sería así. A simple vista parecería igual, que son iguales los dos lados, pero no, la abrimos y es así. Estos son alargados que nos vienen bien pues para guardar los ganchos o guardar pulseras o cuando necesitamos gomas, tenemos más gomas de unas, pues las ponemos solo en el mismo compartimento. Y bueno, esta caja ya os digo, es doble y son 3,5 euros. Y luego muchas veces me preguntáis el tema de los ganchillos estos, que dónde los encontré. Yo lo encontré en un bazar, no sé si en todos los bazares los van a traer o no. Porque yo no sé si están en todos, de todos los sitios o no. Entonces yo no os puedo ayudar a ver dónde lo encontráis. Lo que sí que encontraréis en muchos es este, que lo he comprado para enseñároslo. Que es una aguja de ganchillo, del número 4. Este es el más fácil que lo encontréis. Es metálico. Es de esta marca. Como veis, son 65 céntimos lo que cuesta. Y ya os digo, es el del número 4. Y será más resistente que los que vienen en las bolsas de goma, más resistente incluso que este, porque este cualquier día a mí se me puede romper. Y bueno, vamos a abrirlo. Como veis, es metálico. Ahí pone en el centro número 4. La punta es esta. Y como veis, más o menos he estado mirando que fueran un poco el que más se acercase. ¿Veis? Es muy parecida. Entonces yo creo que este del número 4 os podría servir. Mejor que uno de plástico o de cualquier. Y bueno, esto lo he cogido en un bazar chino en la sección de lanas, estaban de las lanas para hacer ganchillo o cosas así. Así que supongo que allí lo podréis encontrar. Y ya os digo, cuesta 65 céntimos. Hay otros packs que vienen de 4, pero el del número 4 no viene. Vendría hasta el, creo que era hasta el 2,5, el más grande. Así que si os interesa un ganchillo de este tipo, aunque en mercerías también los tendréis, pero supongo que serán más caros. Y bueno, espero que os sea un poco útil el vídeo y nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.